¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy jueves 7 de mayo, con esta canción, con esta música, para trabajar desde casa, relajar la mente. Y pues después de un día largo de trabajo, con esta musiquita, comenzamos nuestro resumen de las 6 y van las 6 para entrar en materia. Quintana Roo en breve pasará a los 1.000 casos de personas contagiadas y el aumento de defunciones. El estado de Quintana Roo está solo a 6 casos de llegar a las 1.000 personas contagiadas por COVID-19. De acuerdo a las cifras entregadas este jueves por la Secretaría de Salud de la entidad, en este último reporte se indica que el estado llegó hoy jueves a 994 casos positivos, 15 casos más que en las últimas 24 horas, pues ayer miércoles la cifra marcaba 979 casos. Además, este jueves se suman 10 defunciones más de coronavirus, por lo que la cifra llegó a 167 defunciones, mientras que ayer la cifra era de 157 personas fallecidas por esta enfermedad. Ese fue el reporte que salió hoy a las 12 del día de este jueves, 7 de mayo, donde ya se notifican los 991 personas contagiadas que dieron positivo y prácticamente estamos a nada, a 6 personas más que seguramente en el transcurso de hoy, de mañana, ya el reporte podría rebasar las 1.000 personas. Así que otra vez el llamado y el exhorto pareciera ya muy tedioso, pero quédese en casa, estamos en los días de mayor contagio. Algunos dicen que puede bajar, otros que pueden subir, pero entre los que son peras y son manzanas, de preferencia quédese en casa, disfrute los días con su familia, haga actividades que descansen la mente, deje de estar pensando tanto en el coronavirus ya. Preocupa a Colegio de México índice de contagios de personas, pues dice que no están de acuerdo con las cifras nacionales. El Colegio Médico de Quintana Roo denunció la presunta manipulación de cifras de víctimas de contagios con el COVID-18. Eso lo señalaron, pues al decir que no refleja la realidad de lo que sucede en la entidad y condenaron la frase de que el lunes emitió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que señaló, ya se ve la luz al final del túnel. Los galenos sostienen que aún estamos muy lejos de eso y exigieron que se cumpla con otorgar equipo y medidas de protección al personal médico de los hospitales. A nivel nacional, de acuerdo a las estadísticas de la Secretaría Federal de Salud, Quintana Roo es sexto nacional en contagios y el municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, no logra salir del top 10 de casos positivos. El Colegio de Médicos manifestó su preocupación por medio de una misiva a la Secretaría Estatal de Salud, porque las estadísticas que se manejan de enfermos y muertos por coronavirus no refleja la realidad en la entidad. Además, exigieron que se cumpla con otorgar el equipo y medidas de protección para el personal médico. Pues ya se hablaba en muchas voces, de repente ahí sombrías debajo de las piedras que decían que no estaban de acuerdo con estas cifras, que hay una cifra negra, que posiblemente pues son más casos que no se están reflejando todavía, ¿no? Pues esto es posible, pues no tenemos los datos realmente, no se están manejando como debe de ser y podría suceder que podríamos ya estar arriba de los 1.000 casos en Cancún o en Quintana Roo. Ciudadanos de Chetumal y Cancún acuden a bancos para sacar sus ahorros y otros más a las casas de empeño para obtener recursos y llevar alimentos a sus hogares en esta crisis sanitaria. Habitantes que están cumpliendo con las medidas sanitarias con el tema del COVID-19 mencionaron que tienen que esperar por lo menos de 3 a 4 horas para acceder a trámites en instituciones bancarias y tienen que esperar afuera del inmueble bajo el rayo del sol y el calor. ¿Quién no ha sufrido eso ahorita últimamente? Habitantes de la capital del estado y de Cancún han tenido que realizar largas filas desde el fin de semana anterior para realizar diversos trámites en las instituciones bancarias y casas de empeño,
cumpliendo así con las medidas sanitarias, como son el uso del gel, cubrebocas y la sana distancia. La mayoría de los encuestados que realizó este medio indicaron que van a sacar sus últimos ahorros para luego pagar los servicios básicos. Otros dijeron que van a las casas de empeño para dejar sus artículos de valor a fin de obtener algún dinero para llevar el alimento a su hogar. Me tocó a mí recientemente estar en el banco, también iba a hacer un trámite, y había más de 20 personas, así que tuve que esperar casi como una hora y media o dos. Afortunadamente fue rápido, porque algunos que los llevaban van al cajero, pasan rápido. Si van con el ejecutivo, es donde más tarda la gente, porque solo hay 3 o 4 ejecutivos, y bueno, la gente hay más de 10 esperando conocer cómo se abre una cuenta o hacer alguna queja. Y bueno, el servicio de cajas es más rápido. Y platicando ahí con la señora que me tocó al lado, decía que tenía unos ahorritos y pues ya los iba a sacar porque ya no tenía recursos. Ella y su esposo se habían quedado sin trabajo. Así. Y otros más que me tocó también en la casa de empeño, largas filas en las casas de empeño para ir a empeñar, ya sea la pulserita. Alguna señora llevaba su licuadora y una batidora, a ver cuánto le daban, cuánto le pueden dar por esos aparatos. Pero bueno, la gente está desesperada y ya está empeñando lo poquito que tiene, desafortunadamente. A partir de este jueves, en Playa del Carmen, restringen movilidad de personas y vehículos de 7 de la noche a 5 de la mañana. A partir de hoy jueves, 7 de mayo, y hasta nuevo aviso, se endurecen las medidas de prevención por COVID en el municipio de Solidaridad, donde se prohíbe la movilidad de las personas desde las 7 de la noche y hasta las 5 de la mañana del día siguiente, así como se reduce al 50% el transporte público. Así lo informó Jorge Robles Aguilar, encargado del despacho de seguridad pública del municipio de Solidaridad, quien agregó que se busca que las personas permanezcan en aislamiento social a fin de disminuir el pico de contagios del coronavirus. Otra de las medidas que se aplicarán es que las farmacias podrán laborar las 24 horas del día y en la noche podrán dar servicios solo por ventanilla. También la circulación de automóviles se hará únicamente con 2 personas y en el caso de las motos con 1 persona, siempre y cuando la salida sea de carácter urgente y realicen actividades esenciales. Así que ya Solidaridad también ya endureció sus medidas. Se supone que aquí también estamos en ese plan. Yo creo, no sé usted qué opina, que ya esas actividades como que bajaron un poquito su dureza, ¿no? Después de que anunciaron el cierre de calles, ya multaron a algunas personas. Yo creo que se ablandó ahorita estas medidas. Yo creo que deben de seguir endureciendo ya que estamos en el pico más alto de los contagios. Saludos esta tarde al señor Abel Durán, como siempre, está aquí pendiente de nuestra señal digital de Cancún Channel, llevándole el resumen de noticias. La empresa Dianco México retrasa su llegada para procesar el sargazo. La empresa que procesará el sargazo que se recoge de las costas de llegar a Cancún el último trimestre del año, luego de algunos retrasos en los trámites y proveedores a causa de la pandemia por el COVID-19. La empresa fabricará fértiles orgánicos y celulosa a partir de las algas. La planta se ubicará entre Cancún, la planta de procesadora se ubicará entre Cancún y Puerto Morelos y contempla generar 140 empleos directos en su primera etapa de operación. El representante legal de la compañía, Héctor Romero, ha explicado que pese a la situación, se mantiene vigente la propuesta y ya se encuentra en la última etapa del cierre de inversión pública CIPSE. Esta sería la primera propuesta en concretarse para hacer uso comercial de las macroalgas que afectan las costas del Caribe mexicano. Tras la instalación y posterior operación de la primera planta en Cancún, ha señalado Romero, se echarán a andar otras 2 en otros municipios de Quintana Roo, según los planes de crecimiento. El Caribe mexicano sufre una de las crisis sin precedentes en el turismo debido a la crisis sanitaria por la pandemia global que se suma a un nuevo arribo de sargazo
que se suma a un nuevo arribo de sargazo, ya que en el 2019 dejó importantes pérdidas en el sector hotelero y una caída anual de 2 puntos porcentuales en la temporada de verano. Y bueno, así que las autoridades también ya se están preparando para la llegada del sargazo en este verano, pues deben de ser acciones inmediatas antes de que nos inundemos de sargazo nuevamente. Y bueno, y así con la crisis, pues entre que ya nos vamos a reactivar, que en junio ya regresamos, que todos los hoteleros se están preparando, y el sargazo, ¿qué? ¿Qué tal si llega el sargazo y otra vez nos sorprende? Pues de qué sirve la reactivación y todos los protocolos que están haciendo, si el turismo puede a lo mejor viajar, resulta que las playas están llenas de sargazo. No, por favor, así que hoteleros, autoridades, prevean eso para que tengamos un regreso, realmente una reactivación turística y económica efectiva. Y bueno, ¿y qué cree? De acuerdo a la UNICEF, 116 millones de niños nacerán durante la pandemia mundial. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, estimó que 116 millones de niños nacerán a la sombra de la pandemia de COVID-19, por lo que llamó a los gobiernos a mantener servicios de salud para que salven la vida de mujeres embarazadas y recién nacidos. Las nuevas madres y los recién nacidos serán recibidos por medidas de contención global como cierres y toques de queda, centros de salud abrumados, con esfuerzos de respuesta, escasez de suministro y equipos y la falta de suficiente parteras calificadas como trabajadores de salud. Los países con el mayor número esperado de nacimientos en los 9 meses posteriores a la declaratoria de la pandemia son India, con 20.1 millones de bebés, China, 13.5 millones, Nigeria, con 6.4 millones, Pakistán, con 5 millones, e Indonesia, 4 millones. En Estados Unidos, el sexto país más alto en cuanto a la cantidad esperada de nacimientos. Se prevé que nazcan más de 3.3 millones de bebés entre el 11 de marzo y el 16 de diciembre. Eso fue el reporte que hizo la UNICEF. Así que, como ve, la pandemia, el confinamiento social lleva dos cosas, a mayores bebés y otro a mayores divorcios, como ya lo vimos también en una entrevista. Así que la pandemia dejará muchas secuelas, muchos daños. Vamos a ver al final de esto cuál es el recuento de daños, cuántos bebés nacieron en Quintana Roo en esta contingencia, en este confinamiento social. Se supone que debe haber también un distanciamiento entre la pareja. ¿O usted qué opina? Seguramente, ¿en qué más se pudieron haber entretenido las parejas en Quintana Roo? Pues bueno, en que van a nacer más bebés. Así es esto. Y también, entre la convivencia diaria, como también tuvimos una entrevista con nuestra amiga psicóloga Selene Alinka, que dijo que pues han reportado pues la posibilidad de divorcios en este confinamiento. Pues resulta que ya nos entendieron, que en la convivencia diaria de casi 24 horas, pues resulta que no son compatibles. Entonces, podrían darse también muchos divorcios. Y ahí así está la situación, amigos. Pues hoy es jueves, jueves, la verdad que rápido se pasa el tiempo. Las semanas, los días están volando. Ya se va en la primera semana de mayo. Y bueno, ya todos están preparando para el 10 de mayo, para festejarlo en casa. Así que, pues a ver cómo nos va este domingo 10 de mayo, seguramente bien, el día está fresco, pásela bonito, cuando menos aquí corre una brisa fresca, está medio nublado en mayor parte de la ciudad, ojalá llueva un poquito para refrescar estos calores y que también mitiguen los incendios. Pues hasta aquí mi comentario, el resumen de las 6, tenga un bonito jueves, respire profundo. Aguante 40 segundos sin respirar y quiere decir que sus pulmones están sanos. Bueno, al menos que no tenga ninguna afectación, hágalo con cuidado, tómese el tiempo. Si no puede aguantar tanto, no lo haga. Poco a poco vaya midiendo su respiración. Y desde aquí le mando yo un beso y un abrazo virtual. Pásela bonito, nos vemos hasta la próxima.